y el parte. Pienso igual. No, señora. Nos han dicho que estaba aquí. ¿No es este el tercero derecha? El tercero, que es un cuarto. Mírelo usted, ¿eh? A ver. O sea que nada. O sea que aquí lo que pasa es que esta gallina ha puesto y vosotras robándome como siempre. Que no, señor Marqués, que nosotras no hemos ido. Dígaselo, señora Marquesa, que despellejándome no vivo. ¿No podéis esperar a que me muera, buitres? Señorito, yo es que no quiero seguir trabajando en la finca. Desde que la han alquilado para el safari, mire. Los leones. Los monos. Cada vez que la ven, ¿quién la usa? ¿El dinero para qué lo quieres? Pues se lo digo, mira. Yo. Han hecho una paella para irse de merienda con alguna golfa. ¿Pero qué cojo? ¡Que tengáis buen viaje! ¡Con la carretera! ¿Tu marido también se ha bañado antes de irse? A mí eso me escama. ¿Sabes lo que te digo? Que las perdices están pasadas. Pero pues para los presos. Mire, señor Marqués, había puesto... ¡Qué gordos este año! Lo que pasa es que cada vez hay menos porque se los comen. Los cocodrilos. No, los guardan del safari. Ay, perdóname, Viti, pero es que yo a tu marido no le aguanto. Diga usted que sí, solo da problemas. ¿Y usted se sabe la verbena de la paloma? Porque a mí eso de... Ay, Felipe, ay, por favor. Cookie, no la soporto más. Bueno. Es que no sube la mierda de todos los presos. Y no vea lo que cagan. Debe ser la alimentación. Pero eso no es lo peor. Escuche, escuche. ¡No, maricón! ¡Te vamos a escapar! ¡Caramba! Y así todo el santo día. Salida. Ángeles. Miembros del Congreso. ¿Pero por qué te ha entrado ahora ese fervor democrático? Si tú siempre has sido una reaccionaria. Porque me quiero divorciar. Salían bastante emocionados. Y si los diputados no hubieran salido, pues adiós a la ley del divorcio. Eso se lleva en el coche. Y no como otros, que no les ponen ni siquiera coche oficial. Don Luis José no se escapó de Doña Chus. Se escapó del padre de Doña Chus, que en paz descanse. ¿Pero quién es esta tía para insultar a mi hermano? Soy el ama de llaves del señor Marqués. ¿Cómo? Y si hablo así es por el cariño que tengo a los señoritos.